Amigos de Vejez TV, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Oigan, permítanme por favor darles la más cordial bienvenida a este espacio creativo del turno vespertino. Y bueno, como es costumbre, tenemos a nuestros alumnos. ¿Quién es nuestro orgullo escolar de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Gracias por estarnos acompañando. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook. Ahí aparecemos como The Gest Media Educativa. Por favor, entren para que estén enterados de todas las actividades que estamos teniendo día a día con todos ustedes. Y por favor, no se les olvide ponerle dedito arriba, ponerle un like. También nuestro número en el estudio es el 6387-1126. Nuevamente, apréndanselo, 6387-1126. Y bueno, déjenme platicarles que se encuentran con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 106. Técnica número 106, presente esta tarde en The Gest TV. Platíquenos de qué van a realizar su práctica. De la xilografía. ¿Estilografía? Xilografía. Xilografía, excelente. Fíjense, es que por ahí hay una confusión. Entonces, nuevamente repítenos, ¿cómo se llama? Xilografía. Xilografía, muy bien. Entonces, los voy a dejar para que ustedes realicen su práctica y en un ratito regreso nuevamente con ustedes. Ok, adelante. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos... Yo soy Fernanda Romero Sotelo. Yo soy Fernanda Romero Sotelo. Yo soy Rodríguez Moreno Enrique Rafaelo. Y Susana Rodríguez Trova. Y Samantalina Nava López. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la xilografía o grabado en madera. Los materiales que vamos a necesitar son pinturas a base de agua. Pueden venir en diversas presentaciones, pero nosotros vamos a ocupar en botella, que vienen más diluidas. Pinturas a base, bueno, también pueden venir en una presentación de tubo. Vamos a... O depende, ¿no? También hechas en aceite, ¿no? En aceite y en agua. En este caso utilizaremos las que están hechas a base de agua. También vamos a ocupar madera. Bueno, tabla de fibracel, que su mayor característica es que es bastante rígida y que es casi como una madera normal. Linóleo. Su mayor característica es que es bastante flexible y que tiene dos caras. La cara que nosotros vamos a trabajar es en la más lisa. También vamos a ocupar gubias, que vienen en distintas. Estas son para madera y las de allá son para linóleo. Vienen con distintas navajas para así poder trabajar diversos tamaños o gruesos de línea. También vamos a ocupar rodillos. Bueno, en esta parte de los rodillos hay que tener mucho en cuenta qué clase de rodillo utilizamos. Por ejemplo, este nos sirve porque no es de un material absorbente para la pintura. Por si necesitamos cambiar de pintura, ya ahorramos un poquito más y pues utilizamos para diversos colores. Por ejemplo, estas son de un material más absorbente. Se recomienda tener más unas de este material para ahorrar un poco más de dinero. También vamos a ocupar brochas de distintos tamaños, anchos. También plumas, lápiz, tijeras, plumones. También vamos a usar una franela por si nos ensuciamos. También vamos a ocupar unicel. Y hojas blancas. Nosotros vamos a ocupar hojas blancas, pero puede ser de cualquier otro color o puede ser cartulinas o otro material. Bueno, también hay que tener algo presente en esto de las gubias. Las gubias son objetos punzocortantes, es parecido al cúter. Por eso hay que tener precaución al usarlas. Se recomienda que no se pongan los dedos enfrente de ellas, ya que si no, pues puede llegar a causar un accidente. También para esto procede a lo que vamos a hacer pues una demostración de lo que es el grabado en madera. Como vamos a empezar con la madera, primero tenemos que hacer un dibujo. Primero tenemos que entintar toda la madera de algún color que gusten. Para empezar tenemos que poner algo de pintura del color que se haya escogido, dependiendo de la cantidad va a ser dependiendo del tamaño de la madera que vamos a entintar para no desperdiciar.
bueno, en esta parte. También para pintar hay que tener dos cosas en cuenta. Si queremos pintar un poquito más rápido y que se exprese un poquito más la pintura, como por ejemplo, en este caso se está utilizando la pintura azul, pero podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de la pintura negra, un paño suave o un trapo. Eso nos va a servir más a esparcir. También se puede hacer uso de pinceles o lo que es el rodillo, pero yo en lo personal recomiendo que utilicen más el trapo porque se esparce un poquito más. También depende del color que utilicen. Como por ejemplo, en el negro, sí funciona mucho lo que es pues hacerlo con un trapo. Es rápido y se esparce bien la pintura. Y como ven aquí con el pincel es un poquito más tardado. Y con el rodillo, pues también. Pero pues en lo personal yo digo que prefiero hacerlo con un trapo para que se esparza mejor. Bueno, ahora después de que ya lo tenemos bien entintado, vamos a hacer un dibujo. El dibujo puede ser tan sencillo como tan difícil como se prefiera. Y pues ya que tengamos realizado nuestro dibujo, es momento de empezar a usar nuestras gubias. Tenemos que usar las gubias que son para madera, que son estas de aquí. Y tenemos que escoger la gubia que sea para nosotros sea más adecuada para el tamaño de las líneas que vamos a querer trazar. Por eso las gubias tienen distintos tipos de punta, depende del grueso que queramos hacer las líneas. Aquí por ejemplo, yo quiero quitar el exceso de madera que no quiero en mi estampado. Por ejemplo, aquí yo quiero ocupar nada más el dibujo. Bueno, esta técnica se llama vaciado. Bueno, como esto es un poco tardado y no contamos con mucho tiempo, pues aquí ya traemos un ejemplo de lo que se puede hacer con el tallado en madera. Como pueden observar, aquí están las líneas que lo profundizan y dan la forma de un pez. También está esta, por ejemplo, o esta. Bueno, aquí ya depende del gusto de cada persona. A nosotros nos gusta diferentes, tenemos diferentes gustos. A nosotros nos puede gustar muchos tipos de dibujos, de grafía, de grafite, grafío, bueno, de grafiteado, y podemos ocupar varios tipos de técnicas para el dibujo. Bueno, como podemos observar en esta parte, también se pueden hacer estos dibujos en lo que es el linóleo. ¿Qué es el linóleo? El linóleo es un material que, como ya dijeron, es flexible, está hecho de tela y aceite, que es más económico y más fácil de trabajar. Y ya. Bueno, antes, bueno, esto surgió en China y la madera que se utilizaba para tallar este tipo de encuadres, de trabajos, lo hacían con madera de cerezo, de peral y de cof. Bueno, el linóleo se inventó en el siglo XIX porque lo ocupaban más para los pisos, pero algunos pintores o
lo ocupaban porque vieron que era más efectivo el linóleo que la madera, ya que el linóleo no tardaba tanto como la madera. La madera es un poco más tardado en este tema, pero el linóleo es un poco más flexible y es más económico al usarlo. Bueno, para trabajar en linóleo, lo que primero tenemos que hacer es el dibujo. Después de haber escogido igual un dibujo a nuestra preferencia, tenemos que empezar a intentarlo. Bueno, se recomienda que el dibujo se elabore primero con lápiz, por si hay algún error o algo se pueda borrar, porque ya que si lo hacemos con pluma, pues nos podemos equivocar y pues el pedazo de linóleo ya no nos serviría. Bueno, y después de intentarlo, simplemente tenemos que hacer el mismo proceso, empezar a rasparlo como para, bueno, nuestra preferencia, para que quede pues con relieve y con los detalles que uno escoja. Por ejemplo, en este grabado tenemos varios tipos de grosor de las líneas, porque ya aquí depende de cada forma que nosotras queremos hacer. Tiene distintos tipos de líneas, de formas y tamaño. Podemos hacer el dibujo que nosotros queramos y nosotros escojamos. También el otro material es el unicel, que en este es mucho más fácil de hacer el dibujo. Aquí solo se tiene que hacer un dibujo, el que queramos, con pluma. Y en este no se va a raspar con la gubia, ese es simplemente con la pluma y ya está. Bueno, hay que tener en cuenta que el unicel es un material pues bastante delgado. Entonces, esto para poder imprimirlo en papel nada más nos servía como una o dos veces máximo, ya que por el material del que está hecho no soporta, por eso se hace mejor en linóleo y en madera. Se hace en unicel porque es más económico y pues rápido de elaborar. Bueno, ahora vamos a hacer en sí lo que va a ser el pasarlo a una hoja de papel. El procedimiento es el mismo tanto como para madera, para linóleo y para unicel. Lo único que tenemos que hacer es poner algo de pintura con respecto a el tamaño del el dibujo que tenemos. Y nada más esparcirla con algún rodillo uniformemente en toda nuestra base. Algunas veces ocupamos el rodillo de diferentes colores, pero en estos casos es más eficiente lavar el rodillo con jabón y agua, o si queremos nada más con agua. Bueno, pues aquí nuestra compañera nos puede, pues está haciendo una demostración de cómo se debe esparcir bien la pintura, para esparcirla bien en lo que es el dibujo, para que se pueda plasmar bien en lo que es la hoja. Después de eso, simplemente hay que esparcir uniformemente en nuestro dibujo que ya ha sido elaborado, o en madera, o en linóleo, o en unicel. La verdad es un procedimiento muy rápido y fácil de usar. Se recomienda que con la misma brocha se haga presión en el dibujo para que no se encime tanto y no salga mala impresión. O también, en este caso, podemos utilizar lo que es una cuchara de madera para hacer presión en ella, pero es más eficiente un rodillo. Después se levanta la placa y va a quedar así, queda impresa la imagen.
En los casos que no quede uniformemente la imagen, podemos aplicar más pintura con ayuda de un pincel delgado o también podemos agarrar nuestros colores y dibujar las partes que no se han marcado bien. Bueno, ahora lo vamos a demostrar con otra pieza más grande. Lo vamos a hacer con la tabla de fibracel, la madera. Bueno, y también si se quiere hacer que quede impreso, que queden impresas letras, tienen que escribirse al revés para que a la hora de plasmarlo se vea como en realidad quiere, tiene que quedar. Bueno, este sí es un poquito tardado, nada más por lo de la esparción de pintura. Pero en este caso vamos a utilizar la que está hecha a base de agua. ¿Para qué? Pues para que no nos podamos ensuciar. Y si nos ensuciamos, que se remueva rápido y fácil la pintura. Hay que ser muy cuidadosos en esta parte de poner la pintura, ya que la pintura no debe entrar en espacios, sino el dibujo sale mal. Bueno, aquí nos faltó un poquito más de pintura lo que es del 1, pero este es el emblema de nuestra querida Escuela Secundaria Técnica número 106. Como pueden ver, nada más en esta parte de aquí faltó un poco de pintura, pero es por lo del rodillo, no la esparcimos muy bien. Entonces, por eso decimos que en esta parte se tiene que tener más cuidado. En estos casos, si nos quedan así, si no los plasmamos bien, podemos terminarlos con nuestros lápices de color o plumones para que nos queden como nosotros lo deseamos. Vamos a seguir con un ejemplo de linóleo para ver si está correctamente hecho o si nos falta practicar más en nuestro esparcimiento de pintura. También este error es muy frecuente en el delineado, por eso se requiere que las puntas o lo que son las líneas se hagan un poquito más gruesas para que salga bien el dibujo y más profundas.
ya ha quedado la impresión de lo que es el dibujo en el linóleo, en el lienzo de papel. Tengamos en cuenta que el linóleo, la madera y el unicel no van a quedar de la misma, de igual forma como nosotros lo teníamos antes. Gracias a la pintura va a cambiar su color. Bueno, esta es la práctica que nos muestran los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 106. Oigan, la verdad es que está muy padre todo lo que nos están mostrando. Yo me imaginé, no sé el nombre, ofrezco una disculpa, pero por ejemplo en las tiendas donde venden pinturas en Comex o de cualquier marca, venden unas figuritas para hacer dibujos sobre las paredes, y la verdad es que son caras. O sea, esas figuras son caras. Ustedes las podrían hacer para pintar cualquier parte de su casa y realmente no utilizarían mucho presupuesto. ¿O es caro hacerlo? No, la verdad no, para nada. En promedio, más o menos, ¿cómo cuánto se gastarán si en una pieza, no sé, de 15 por 15, por poner un ejemplo? Pon tu micro hacia arriba, porfa, así, de este botoncito hacia arriba. Ah, hay que darle hacia arriba el botoncito, ahí, ese. Ah, ahora sí, te vamos a escuchar. Bueno, es que es aproximadamente de la pintura, el costo de la pintura y también del tamaño que nosotros queramos hacer nuestro dibujo. También tenemos, tengamos en cuenta que hay diferentes tamaños de linóleo y de madera. Por ejemplo, este tipo de tamaño lo podemos ocupar para hacer diseños en las paredes o también marcos en las hojas. Podemos hacer cualquier tipo de diseño. Por ejemplo, ahorita hicimos un corazón, hicimos a la mujer, a los pájaros, hicimos distintos tipos de figuras porque a nosotros nos llamaron la atención. Este es el que hicieron en unicel, que sería, por así decirlo, el más barato, pero no por barato o por económico, es fácil de hacer, ¿verdad? Pues el realizado en el unicel sí tiene su, como todo, es difícil, tiene su nivel de dificultad. Dificultad. Uh-huh. Entonces, por eso se dice que el unicel, como es un material muy, muy barato, se puede plasmar muy fácil. Entonces, por eso también se dice, bueno, está comprobado que nada más se puede plasmar en una hoja como máximo dos veces por el tipo de material con el que está hecho. Sí, exacto. Pues muy bien, chavos, la verdad es que es un muy buen esfuerzo el que ustedes hicieron y sobre todo una muy buena práctica, y sobre todo también, sin dejar de lado, que esto les puede servir también a sus demás compañeros de otras escuelas que apenas van a empezar a realizar este tipo de actividad, para que ya más o menos tengan la idea de cómo lo van a hacer. Ya estamos en la recta final de este programa, pero como es costumbre, tanto en radio como en televisión hay un espacio para que ustedes envíen saludos, y este no va a ser la excepción. Entonces vamos a comenzar de aquel lado, a quien quieren enviar saludos. No se les olvide, en su casa, los vecinos. Adelante, con el micro, por favor. Bueno, si es que me están viendo, quiero mandar saludos a mis papás y mi abuelo, sí le avisaron y creo que sí me está viendo por internet. Entonces quiero mandarle un saludo y a mis papás igual. ¿Cómo se llama tu abuelito? Jesús. Le mandamos un saludo a don Jesús. Gracias. Adelante. Bueno, yo... a quien yo le quiero mandar un saludo, pues yo digo que es a nuestros amigos que están en la secundaria, que no pudieron venir, pues a mis cuates de la escuela, de la casa también, y pues a toda mi familia, ¿no? Que es probable que me estén viendo. Entonces, pues quiero decirle que gracias por verme, ¿no? Muy bien, adelante. Pues a mi mamá, que seguramente me está viendo en la computadora, y a mi hermano, ahí de seguro me debería estar echando porras, ¿no? Pero gracias por apoyarme y todo. Saludos.
Yo le quiero mandar saludos a mis papás y a mis abuelitos y a mis tíos, que supongo que me están viendo desde la casa, así que bueno, gracias por el apoyo. Muy bien, y en dado caso de que no los estén viendo ahorita en vivo, no se preocupen porque el programa lo van a poder ver en YouTube más tardecito. Yo creo que como a las 7 de la noche ya lo van a poder, ya van a poder verlo. Sí está, y hay conexiones, ¿verdad? Ah, excelente, en su escuela sí los están viendo. Muy bien, ay, chicos, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber venido, por haberse dado tiempo. Oigan, sus profesores, el nombre de sus profesores también agradezcanles, por favor, porque ellos muy amablemente los trajeron. ¿Cómo se llaman? Karina Vázquez Cuevas. ¿Y quién más? Y el profesor Silvino. Excelente, muy bien a ellos, muchísimas gracias también, profesores, muchísimas gracias. Están por allá atrás del estudio. Muchas, muchas gracias. Nos vamos, chavos. Muchas gracias. Recuerden que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, para que vengan a presumirnos todo lo que están haciendo en su escuela. ¿Sí? Muy bien, gracias. Nos vamos a mi compañero Guillermo y también a mi compañera Ana. Muchas gracias por asistirnos. Adiós. En producción. Nos vamos, que tengan una excelente tarde. Soy Ricardo Martínez y no me quiero ir también sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Programas educativos diseñados, pensados y creados para toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Gracias, chavos. Adiós.